En reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Justicia y Seguridad Pública, se llevó a cabo la comparecencia de la terna de candidatos enviada por el Gobierno del Estado para ocupar el cargo de Fiscal General. Así nos lo soliciten, pero mes a mes estamos nosotros en la Fiscalía rindiendo cuentas entre las áreas que componen esta. Es debido medir la capacidad, la disposición, los resultados, la eficiencia y la eficacia de todos los servidores públicos. Como se informó, cada candidato tuvo hasta 10 minutos para exponer los motivos por los cuales aspiran al cargo y, a su vez, los diputados que así lo consideraron realizaron los cuestionamientos necesarios para enriquecer la información. Lo que estamos haciendo es trabajar en infraestructura, trabajar en nuestro marco jurídico, trabajar en lo que es la ingeniería del personal. ¿Todo esto para qué? Para que la sociedad tenga espacios dignos, para que los servidores tengan espacios dignos para trabajar y dar cuenta a la sociedad en los asuntos que sean necesarios resolver conforme al derecho. Con 23 votos a su favor, el maestro Juan Manuel León León fue designado como nuevo fiscal general del Estado, al alcanzar las 2/3 partes del pleno de la 63ª legislatura, como lo establece la Constitución Política de Yucatán, para la elección de dicho cargo. Siempre informado.